Seguimos en la acción en la noche. Bueno, último bloque, nos estamos por ir en algunos minutos. Claro, ¿Vos comés sí. chocolate, Duilio? Y bueno, la verdad que me gusta muchísimo, lo que pasa que el colesterol, la gordura Claro, y... uno a esta edad se da cuenta que el Claro. chocolate no engorda. El que engorda es Sí, uno. es uno. Bueno, eso desde ya, como Claro, todas no, las pero antes comidas, no nos ¿no? dábamos cuenta, No, pero no. ahora sí. Antes, lo que pasa es que antes no existía el colesterol, ¿viste? La gente comía grasa, chorizo, cualquier cosa, Así total. le iba. Después se moría igual, pero no sabía que era por el colesterol. Claro. No, pero no sé si cambia la medicina o cambian los médicos, pero ahora sale de que el chocolate es bueno para el corazón. Y dice, perdón, voy a leer. Es oficial, dice, comer chocolate reduce el riesgo cardiovascular. Una revisión de 7 estudios sobre un total de 100.000 personas con cardiopatías y sin ellas reveló que consumir gran cantidad de chocolate disminuye un 37% la posibilidad de tener problemas cardiovasculares y un 29% el de sufrir de un infarto cerebral o ACV. Lo que el equipo del doctor Oscar Franco de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, no halló fue algún efecto sobre el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. El estudio publicado en el British Medical Journal no diferencia entre chocolate con leche o amargo, pero aclara que el consumo evaluado incluía barras de chocolate, bebidas chocolatadas, galletitas y postres. Así que a darle al chocolate, ahora habría que preguntarle al Claro, médico, es la Macanudo, me cuida el corazón, pero si me trae colesterol, no me lo estás Claro, cuidando bueno, tanto. creo O la que, gordura. claro, creo que todo eso lo. Vamos al ejemplo simple, ¿no? Claro. Uno tiene que comer para vivir, no Sí, tiene que vivir para para comer. comer. Esto significa Exactamente. que toda la alimentación es permitida, salvo la insuficiencia personal específicamente de algún tipo de órgano o aparato, como quieras, o funcionamiento orgánico, pero no hay que exagerarlo. O sea, una barrita de chocolate, a lo mejor por día o media por día, es Sí, una cosa. no te va a Un cambiar la vida, claro. un chocolate entero es otra Ya es cosa, otra ¿no? cosa. Ya cambia. Bueno, Emilio, yo quería ir cerrando con una cosa que uno a lo mejor administrativamente está acostumbrado a vivir o a pasar, pero a veces cuando lo ve reflejado en gente mayor y la sensibilidad aumenta. Entonces yo quiero decirle de buena manera, no es el hecho de crítica, primero invito, si quiere, el delegado de la UDAY de Hurlingham o Harlingham, como quiera, a venir a la acción en la noche a charlarlo personalmente, no hay problema, pero parece que tendría que hablar con el personal para que trate mejor a la gente que va a realizar trámites en la UDAY. Primero, desde la mesa de entrada, Duilio, vos lo sabés como abogado por trámites, hay mucha gente que va a hacer trámites que la tecnología lo pasó por arriba, y si vos le hablás de internet, vos le hablás de AFIP o le hablás de algún formulario especial, se queda mirando porque es persona que Claro, lamentablemente sí, no llega a lo. una vuelta de Bueno. la vida donde para cruzar la calle pregunta dónde está la vereda de enfrente, y no estoy haciendo una broma, sino quiero mostrar esto, y es maltratada. Y a veces esas personas no tienen los familiares cercanos que la asesoren, que la acompañen, que la sostengan. Entonces me parece que habría que poner gente que atienda a la gente que no está en condiciones de valerse por sí mismo para desarrollar Es que todo. es una falta de respeto a cualquiera, no solo a una persona que puede ir, sea muy anciana o pobremente vestida, que alguien le diga, y mire, entre en internet a la página, no. O sea, el formulario usted lo tiene en internet, no, provémelo el formulario, porque yo puedo ser inclusive un profesional o todo lo demás y a lo mejor no tener internet, porque Sí. no, ya no, no me, porque no me da económicamente, porque no me sirve o porque no me entusiasma. O sea, te dan por hecho de que vos tenés internet. Y que tenés que saberlo. Y tenés que saberlo. ¿Por Bueno, y qué? me parece que, bueno, a esto voy. Entonces me parece que tiene que haber gente capacitada, quien sea, remunerada o no, como que pueda asesorar, pueda sostener. Claro. Me parece que no puede un empleado de mesa de entrada llenarle el contrato a un abuelo que no lo pueda llenar. Estoy de acuerdo. Pero sí tendría que tener una oficina donde la persona que no tiene recursos, que no tiene sostén y que no puede hacerlo, que alguien se lo llene, le explique los pasos a seguir más puntualmente. Esto me parece que es fundamental. Y por otro lado, me parece que hace mucho, y yo cuando hablo del Estado ausente, es que me parece que tendrían que haber gente que recorra las instituciones en funcionamiento y se fije cómo actúa la persona. No avisar que van a ir a inspeccionarlo, sino que vaya Bueno, y eso que es una vea. vieja costumbre argentina.
y que vea cómo pasa. Este es un punto, Duilio. La otra es también, es de la misma manera, le digo al gerente de la delegación de cobro, sería ser Morón Centro, creo que es Mendoza 380 y pico, donde cobran los jubilados. Hay una cosa que es como extraña, ¿no? Un piso, eso dicho con baldosas o piso cerámico, digamos resbaladizo, en un lugar donde van la mayor parte digamos jubilados, ¿no? O personas mayores a realizar trámites. Es como que llama la atención que haya justo un piso de característica resbaladizo en un lugar donde la gente que va a transitar tenga problemas. Eso tendría que estar o alfombrado, un piso de goma o de material rugoso. Primer tema. Segundo, y el otro tema fundamental, en este lugar el baño está clausurado porque alguien se robó las planillas. Entonces, como alguien se robó las planillas, hay un cartelito que dice baño clausurado por falta de canillas. Si no aparece el que tiró la tiza, amonestaciones para todos, decía. Correcto, ¿no? Y claro. Injusticia. Y claro, entonces, bueno, vivimos en democracia, estamos en el año 2011, y por otro lado, yo